idiotas, tonto o corto de entendimiento, engreído sin fundamento para ello, político guatemalteco según el presidente Todd. Si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Ya... Todd dice que son cuatro y que seguramente felices los cuatro. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Yo te acepto el trato. Hay cuatro idiotas en el Congreso. Mis sentimientos están de los... No he escogido mis sentimientos, mis pensamientos de este tipo. Pero a lo largo de 10 años... En este su noble segmento podemos decir sin riesgo a equivocarnos... que la cantidad es bastante más grande. Sí. Ah, bueno. Así que mejor hablemos solo de los idiotas de esta semana. El embajador se la dejó ir a los cuatro diputados que quieren ponerlo en mal con Washington. Ellos dicen que lo hacen por el bien de Guatemala. Bien, primero, nosotros no los conocemos, pero sí creemos en la firma. Como le repito, es una firma seria, una firma de las mejores rankeadas. Y nosotros no vamos a dudar de que ellos hayan investigado de dónde venían los fondos y cómo fueron. ¿Pero de dónde sacaron el dinero para pagar el cabildeo de $80,000 al mes? Nosotros vamos a firmar y seguiré firmando, y se los digo de frente, todo lo que sea de beneficio para Guatemala y todo lo que tenga. Y aunque me quieran hacer preguntas de otros temas y quieran desviar las cosas, no conocemos y media vez, permítame, estoy hablando de... ¿De dónde salió el dinero? Porque lo pagaron. Y eso lo tiene la firma. Ellos miren, nos pidieron confidencialidad y nosotros mantenemos esa confidencialidad. ¿Eso qué importa? La ofensa es para todos los chapines. No nos está ofendiendo a nosotros, tres. Nosotros, como le repito, representamos al pueblo de Guatemala. Está ofendiendo a toda Guatemala. Así que el presidente Todd se debe disculpar. ¿Poder es sus palabras o que se disculpe ante la población de Guatemala? Porque a mí no me afecta. Pero sí le está diciendo a Guatemala que somos unos idiotas. Uy, si vieran cómo se asustó el embajador con estos idiotas. Que usó el término, de mi punto de vista, correcto, para describir los actos de estas personas. Algunos nacen idiotas, otros aprenden a hacerlo, otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos. Al paso que van estos honorables diputados, llevan el camino del otro que se le ocurrió gastar dinero público para poner en mal al agresivo diplomático. Mientras tanto, su padrino, si te vi, ni te conozco. La corrupción normal, eso es un término muy complejo, ¿no? Mire, digamos, no es, es muy complejo, pero... Jimmy anda sensible. La idiotez tiene sus puntos a favor. Es la única enfermedad en donde el enfermo no sufre, excepto todos a su alrededor. ¿Usted me quiere incriminar? No, lo que quiero saber lo que es, lo que, si lo es que posible estoy... que usted no supiera de todo lo que hacía su hermano y su hijo. Después de la trapeada de Jorge Ramos en Estados Unidos... Le digo, mire, mejor no hablemos de este tema. No, pero el tema es, no, usted dice que no tiene nada que ver. No, ya no hablemos de este tema, ¿sabe? A mí sí me interesa hablar de este tema. No, a mí también, porque y a mucha gente usted dice que no tiene nada que ver hablar de este tema, pero... ¿Qué ocurrió en el 2013? Simple y sencilla. Jimmy sigue diciendo que es inocente en el caso virgen de la Asunción. Vamos a suponer que su micrófono le pusieron mute. ¿Usted es responsable de que le hayan puesto mute a su micrófono? Pero resulta que apareció un asesor que habló en nombre del presidente. La llamada... El señor ha quedado referencia, él manifestó ser asesor presidencial al momento de llegar al lugar. ¡Ay no! Mejor que se vaya contentando con la fiscal. Pero si a ella la metió en una novela por no llevársela a Estados Unidos. Entonces, yo creo que ese tipo de telenovela no es conveniente para este momento. Mantener a la gente inteligente abajo sin crecer es la regla más importante de un idiota con poder. Pero sería un idiotez tomarse la vida. Novela la del pobre Benja, que ya fue capturado por rescatar a la patrona. Benjamín, el Ministerio Público asegura que ese día usted ingresó 7 veces. No es cierto.
Y que hay videos donde se dice que usted ingresa con el vehículo. Se incautaron también teléfonos. Las cosas que los abogados hacen por amor. Pero alguien no les pudo decir que no debían llevar el celular en el carro donde transportaban a la prófuga. Esta gente simplemente no aprende. Si no, miren al hijo de la Z. Suyo está acostumbrado a que todo debe ir con doble aguacate. Y después la mamá dice que a ella la persiguen. Esta traición solo la puedo ver como una venganza a las cosas que hice como política correcta durante el tiempo que me desempeñé como diputada y como vicepresidenta. El idiota es aquel que no aprende del pasado. Desinformado que no escucha al informado. ¿Ve pues? Es que ser hijo de una alta autoridad es difícil. Si no, miren a José Manuel. Mal haya todos fueran como el otro nene de Jimmy, que mejor se dedicó a la música. Bueno, al reggaetón. ¡Uno, dos y tres! Ojalá tenga mayor suerte en la música que en su paso por la USAC. Pero lo más importante es que le ganaste al hijo del presidente, ¿sabes? O sea que, ¡mula, mula! Así concluye una semana más con inolvidables momentos. ¿Y si usted fue parte de alguno de ellos? Por favor, no se enoje. Gracias por su colaboración. Para Noticiero Guatevisión. Idiota es aquel que no aprende del pasado. William Poró y Otto Ángel. Un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él.